Levantarse así sería la forma ideal que todo otaku desearía. Otra semana en el anime. Sí, una parodia sumamente genérica, pero en versión de monitas chinas. ¿Acaso me creen que resuma todos los episodios semanalmente de todos los animes de este invierno 2019? Es ahora o nunca. Esta semana, en el anime para enfermitos loliconeros, acá tenemos un grupo de tantas lolis de temporada. La autista divertida con más carisma de todo el programa. La ecchi, amante de los dulces de un ikikomori ecchi loliconera. Y el mini egocentrismo en persona. Tito Dracer, ¿por qué no nos nombras a nosotras si estamos mejores que ellas? Tranquilas, sean pacientes mis queridas lolis. Su turno ya llegará en breve. Después de ver estas lolis bailando apasionadamente. Y recordar los íconos gestos de Toshino Kyoko, nuestras lolis de temporada empiezan a jugar con la loliconera, que aún no la presento. Ella se hace llamar Miyako Hoshino, pasa los 20-tantos años y literal, está obsesionada con una loli al punto de llegar al acoso. Si existe gente normal en la audiencia, no se espanten, por favor. Bueno, sí, deben espantarse y mucho. Aunque felizmente la loli sabe defenderse muy bien. Por eso el anime está en decadencia. Solo hay fanservice por todo lado. El moe acaba de destruir a la industria. Sí, lo sabemos, Tito Dracer. Lo sabemos. Mientras tanto, en animes supuestamente más serios, tenemos a uno de los tres pilares shonens del anime actual, Yakusoku no Neverland, o el pollitos en fuga del anime. Supuestamente sus personajes no son para nada genéricos. Tenemos a la protagonista sorprendentemente chica, muy parecida al Naturro, hiperactiva. Sasuke, el emo Darks 2 confirmado, y el albino raro. En resumen, estos tres y sus amiguitos viven en un orfanato. Cuando uno de ellos está listo, estoy lista XD, es llevado al matadero, de forma literal, siendo devorado por unos monstruos, posiblemente loliconeros. Lo principal ocurrido en esta semana fue el gran pelotazo que recibió este monito chino, F para honrar su caída. En el episodio 3, vimos cómo se incluía una nueva integrante protectora para los niños. Esta morenaza es la que empieza a vigilar de cerca a nuestros protas para nada genéricos. ¡Este anime es muy oscuro y pretencioso hasta para mí! Por favor, tranquila, Satania Loli, que ahora se nos viene uno de los mejores animes de temporada. Ahora que uno se da cuenta, este video no es apto para gente que desee evitar spoilers. Acá todo está maldito. Mob es un chico con poderes psíquicos y junto a su maestro Reigen, el cual es un fraude, van a exorcizar y controlar espíritus malos. Ahora sabiendo ese mini resumen, esta semana vimos a Mob muy melancólico y triste, producto de varios sucesos que le hace pensar sobre el comportamiento entre humanos y fantasmas. Vimos como un otaku promedio espiaba a una monita china mediante el viaje astral, y al final Mob tuvo que lidiar con unos espíritus no malévolos que deseaban quedarse a vivir un tiempo en la Tierra. Si tú aún no has visto Mob y no te gustan los spoilers, ahora mismo te he malogrado la existencia. Espero que no me echen maldiciones como le hicieron a Reigen. Dracer-senpai, ¿ya es nuestro turno? No, aún no. Lo bueno al final, como siempre. Asterisco le da un kiss a Asterisco. ¡Mua! En esta secuela de Kemono Friends, sintonizado por Disney Junior, nos regresan a la nostálgica Yabari Park. Según el opening, vamos a volver a ver a Arai-san y al trapito Fennec. El CGI es tolerable, o eso queremos pensar. ¿Dónde estás, Tatsuki-senpai? ¡Ven a volver a salvar la industria del anime con estas pseudo-furritas! Esta semana Serval siguió su camino para encontrar la casa de Kyururu. Mientras tanto, Arai-san 2 y Fennec 2 siguen a los protagonistas para aparecer en los últimos episodios de esta segunda temporada, haciendo un crossover genial de furras, como se hizo en la primera temporada. Exacto, tal vez esté usando la misma fórmula. ¿Dónde está el factor misterio de la primera temporada? ¿Qué pasó con Kaban?
El verdadero Kemono Friends 2 se llama Kemuri Kusa. La protagonista, que esta vez no es Furra, se hace llamar Rin. Y en el primer episodio ya se está encontrando con su husbando, que aparece mágicamente en una tina de agua. Supuestamente estas dos waifus, junto a las quintillizas, batallan con insectos. Lastimosamente, en el primer episodio, desaparece una de las quintillizas. Obviamente sin ningún drama de por medio, ya que aún no conocíamos tanto a los personajes. Ahora mismo este escuadrón va en busca de agua en aquellas islas misteriosas. Estaremos al pendiente de la tsundere de temporada, a no ser que esta sección sea olvidada para siempre. Antes de culminar, podemos decir algo. La única furrita de este anime está que oculta algo. Y es algo con respecto a su salud. Ojalá y no le pase nada malo. Uy, ¿qué es eso? Parece que es el stand de Pesci. Otro episodio más de los yoyos. Esta vez demostrando cómo el líder de la banda más hetero de la ciudad es el más capo de todos. Lastimosamente, Proscuito cayó en batalla. Y así es como el fuerte gore empieza en la serie. Por favor, todos a tapar los ojos de sus bonitas chinas. Después de una pelea de determinaciones, el gran Buscellati le ganó la batalla a Fer y a la vez nos mostró el famoso... Arrivederci. Este episodio termina con la pseudo-aparición del stand de Trish y otro villano para nada genérico. ¡Vivan los yoyos y sus poderes super originales! Y resume nuestro anime con Mare. No. Acá todos se tratan con respeto y ni siquiera una monita puede andar insultando a todos. Así que por eso mismo pasaré a otro anime. Enamorarse, declararse, humillarse y emparejarse. Todos dicen que es maravilloso, pero esto es una gran mentira. Los enamorados tienen sus posiciones, el explotado y el explotador, el pisado mandilón o la sumisa al extremo, el sirviente y el amo. La autoestima tiene mucho que ver con esto, el vencedor y el perdedor. ¡El amor es una guerra! En este anime, el que pierde se enamora. Una de las joyitas enormemente divertidas de esta temporada es este animux. Acá relata cómo esta pareja no se declara a su amado por el simple orgullo. El que pierde o se enamora, se declara. Esta semana el perdedor fue Chirogane, debido a que insultó un poco a Kaguya-sama, pero al verla que estaba oculta escuchando todo, empezó a halagarla. El perdedor oficial de esta semana es Chirogane. ¡Es hora! Esta semana en el anime de las lolis aventureras, tuvieron que recoger gatitos como diversas misiones. A pesar de que ellas deseaban más, poco a poco se volvieron profesionales en capturar nequitos. El Dracer de temporada se puso muy triste, ya que todas querían tener misiones más complejas. El día que a ellas le dieron una misión de mejor rango, irónicamente, nuestras lolis hermosas se fueron a buscar a un nequito perdido de un aldeano personaje de relleno. La enseñanza de esta semana es que uno debe convertirse en loli para disfrutar de esta triste vida ficticia. Después de un anime totalmente dropeado, exclusivamente para otakus virginales y urgidos, nos adentramos a una historia siniestra. Esta semana vimos cómo las aventuras de Hyakkimaru seguían. Acá les doy un breve resumen de lo ocurrido. Un señor con voz de Madara Uchiha entrega el cuerpo a su hijo, a los demonios, a cambio de poder y fama. Cuando el hijo nace, este aparece sin extremidades, ni ojos, ni nariz. Con esto es suficiente para estampar al otaku genérico casual. El padre ordena matar al hijo, pero gracias a una sirviente, sobrevive, ya que lo deja varado en un barquito por el río. Entonces un experto en prótesis lo encuentra y le da una vida plena, entre comillas. ¿Se imaginan vivir sin poder ver, escuchar y sentir? Al menos Hyakkimaru tiene ciertos poderes superhumanos. Uno de ellos es mirar el aura de los demás y la superfuerza. Sabiendo esto, este joven decide irse de viaje, ya que al parecer por cada monstruo que extermina, recupera partes de su cuerpo. Esta semana obtuvo el sentido del tacto,
curiosamente viaja con un monje ciego y un chico o una chica llamada Dorodoro, el cual es el nombre de la serie. Entonces así es como se termina los animes que se decidieron seguir esta temporada. No nos estamos olvidando de ninguno. ¡Amo Tracer! ¡No se olvide de mí! Estamos muy atrasados. Acá un fuerte resumen. 4 supermodelos noruegos son transportados a un mundo de fantasía. Aparentemente sería un isekai genérico. Al prota le entregan el poder supuestamente más débil, pero sabemos que después se convertirá en roto. Sus compañeros le tienden una trampa, y por eso el pueblo lo empieza a odiar. Y las dos únicas cosas del por qué sigo mirando este anime es por el cambio de personalidad del protagonista, tan solo en el primer episodio, y la guapa mapache que empieza como una loli, y poco a poco comienza a crecer mientras sube de nivel. De alguna forma, este anime sí es entretenido, y se juzgó mucho al inicio. Lo seguiré viendo, piensen lo que piensen. Y cómo no, ¡que vivan las furras! Estos fueron los sucesos más importantes que ocurrieron en esta semana del anime. Si deseas que esta sección se vuelva semanal, por favor apoya este video compartiéndolo. Ahora es tiempo de dormir como una hermosa loli y descansar para siempre. Nos vemos por ahora. Bye.